Tenemos que poner este video. Claro, lo rompo y no lo recibo. Si es por mí, yo no lo pongo. Yo sí quiero hablar porque soy un hombre cristiano que va a la iglesia y creo en los pastores. Pero si tú eres cristiano, entonces no deberías poner eso porque eso es un día a la iglesia. Evangélico pentecostal. Exacto. Renovado. Renovado. Atención, iglesias católicas. Atención, Marco Yaroide. Ay. Atención, mamá Sara. Pongan orden en su cabaret porque lo que viene a continuación es un pastor histérico hablando de la situación de Rochy RD. Acá. ¿Usted cree que Rochy RD no se le está saliendo lo mío en la cárcel? Porque ¿sabe lo que hizo hoy el Ministerio Público? A nadie, pregúntame qué hizo. La señora, sabiendo que la niña era una diabla, hizo la denuncia. Cuando le ofrecían los millones, quitó la denuncia. ¿Y sabe lo que hizo el Ministerio Público? Va preso Rochy y la mamá de la niña también. Medida de cohesión, porque hay gente que cree, que David es un relajo. Ahora lo que lo denunció está preso y él también, 3 meses adelante. Pastor, ¿y por qué usted habla de eso? Para que usted piense, porque es lo que usted consume. Hay una frase que dice que la fama no es para todo el mundo. Hay gente que no sabe manejar la altura. Hay otros que saben vivir arriba y quedarse abajo y nadie se da cuenta. Porque ellos tienen una madurez que ni los cuartos ni la fama le quita su identidad. Oye, ni los cuartos ni la fama le quita su identidad. Porque así, así, para adentro. Porque es un cerdo. Así, no, así no, roncan mis perros, no, mis frenchies. Así no. Así no. Como para adentro. Así no. Tú sabes que el pastor. No. Pero le, él le dijo a la menor diabla. Yo no le quito su derecho de opinar, porque él es una persona y pertenece a la sociedad y hay libertad de expresión. Lo que no entiendo es por qué no se informó bien. Cuando metieron presa a la señora, no fue por el mismo caso de Rochy, fue que ella le dio una galleta a su propia hija en la fiscalía porque la hija menor le estaba llevando la contraria. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta que ahora todo lo que pasa alrededor de ese caso, hay que achacárselo a Rochy RD, aunque él no tenga que ver con eso. Pobre Rochy. Correcto. Aunque él no tenga que ver con eso, dejemos que las autoridades hagan su trabajo pertinente, señor, y dejen de estar especulando. Michael Capiadosa, que siga predicando. ¿Cómo se llama? Es el pastor. El pastor Michael Carpiadosa. Carpiadosa, un pastor muy farandulero. Piadosa. Carpiadosa. Carpiadosa. Apostólico, católico y romano pentecostal de la iglesia de los últimos días. Oye. ¿Y tú no sabías? Ay, no, pero infórmate. Pero, como miedo. Infórmate. Que deje de farandulear, deje de estar. Yo estoy pensando en quitar tu segmento y ponerte fijo aquí todos los días. No, no, vale algo. Tú te estás ganando tu silla, mi amor, aquí. ¿No? Muy venenoso, me encanta. ¿Tú sabes lo que yo pienso de pastor Gómez? Carpadocia. Carpiadosa. Carpiadosa. Michael Carpiadosa. Pienso esto. No. Pausa comercial. Que venga también a chingar. Pausa. Carpiadosa, te he invitado para acá, ¿oyó?